Thank you Up, la venezolana más argentina que tenemos, para uh -huh. mi gusto. No sé si hay otros venezolanos que, sí, que tengan cerca. Además, hace mucho tiempo, porque te vemos hace un montón en nuestra televisión. Eh, pero se siendo muy venezolana porque conservas una alegría que no es argentina. Y, sí. O por lo menos no es porteña. Porque por ahí, si uno se va al norte y va por corriente, se encuentra como una alegría litoraleña Claro. Pero vos llegás a los lugares, llegaste acá y te mantenés la alegría caribeña. Eso, <laughs> eso se lleva en la sangre. Sí, ¿Vos sí, notás sí. esa diferencia? Sí, lo noto, lo noto. Pero en ciertas zonas y con. Eh, lo que pasa es que los venezolanos tenemos como una cosa de relajados, que tiene que ver con el Caribe, con el calor, con la salsa, el merengue, los tambores, eh, la raza negra. Y yo veo que acá son como todos más serios, son más neutros. Eh, es como yo digo: yo un día me vi parada en un centro comercial y yo era como, como que desentonada porque estaba toda llena de colores, flores, y la, las demás personas eran celestes, vestidos claro. negros. Ahora el argentino le mete más al color. Y y también el tango, viste, ya lo ves en su música, aunque tenemos también, este, el, el, ¿cómo es que se llama el otro ritmo que no es tango? Eh, La cumbia. No, ¿El vale. Reggaetón. Eh. O los, los venezolanos, ¿de qué me estás hablando? ¿De nosotros no, de, de ustedes, ustedes, de ustedes. Estoy hablando de ustedes, del el rock nacional, no, el candombe, que, que tiro tiene. todos los géneros. No, hablando del tango, sí. está el otro que es más movidito, más rapidito, la milonguita. Sí. La milonguita es así como más rapidito sí, y más chévere, es más alegre. Pero estamos como más preocupados nosotros, ¿no? Todo el tiempo. Ustedes no se preocupan. Claro, es cierto, eso sí. Nosotros somos más, este después estamos en una fiesta, estamos analizando algo, estamos hablando de un tema realmente serio y tomamos dos copas y ya está Y ya está no ya para la tanto. seriedad en cambio acá van a fondo entiendes el país del psicoanálisis sí, 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 o sea sí. yo digo pero siguen hablando en serio porque ya yo no los estaría siguiendo mucho en la charla y tenemos una cosita con la repetición que se nos ve <laughs> todo el tiempo nos vuelve nos vuelven siempre los mismos temas me sorprendió mucho leer que tu padre era húngaro sí es húngaro mi es papá. húngaro un garabato sí él viene Ajá. de Budapest sí no eh, vino con la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra porque mi abuelo era chef y fue a Colombia antes de que estallara la Segunda Guerra Ajá. entonces la idea me imagino de mi abuelo era si me va bien en el hotel en el gran hotel de, en Colombia este una línea una línea de hoteles buena me traigo a mi familia, sí. pero estalla la guerra, explotan los puentes de, del Danubio, eh, Hungría queda incomunicada, mi abuela no puede ir a Sudamérica hasta después de la guerra, pasaron siete años sin verse y bueno, ya cuando él los manda a traer después de la Segunda Guerra a mi papá, que también sirvió de... de para desminar los campos delante del ejército húngaro. De hecho, mi abuelo era cocinero del ejército húngaro. Ajá. Sí, tengo fotos y todo de mi abuelo. Este, ¿Y que en la primera guerra? En la primera guerra, exactamente. Mío, es bien interesante la historia de, de la familia de mi papá, porque este también yo digo, de ahí viene como el arte, el arte mío, porque uno dice, ¿cómo.? Yo puedo ser artista, tengo otra hermana también que hace teatro ya más aficionado, pero uh -huh. le encanta, otra que tiene una escuela de música, mis hijas salen músicos. Yo digo, ¿de dónde viene eso? No? Y, y yo creo que viene de ahí, más allá que de mi mamá también tiene su historia, que está bien buena también, la historia de mi mamá. De hecho, mi abuela es santa. Si quieres, pues te lo cuento. ¿Cómo que es santa? ¿Quieres que te lo contes? Sí, quiero que me cuentes todo. Tenemos un montón te de conté. tiempo para que me cuentes todas las cosas que nunca contaste. Bueno, no sé si esto lo conté. Yo me repito también. Sí. Soy repetitiva. ¿Es santa? ¿Tu, ¿Tu abuela es santa? Bueno, porque mi mamá, este, su papá muere cuando, su, cuando ella tenía un añito. Y su mamá como que enloquece. Sí. Entonces no se puede hacer cargo de ella. Y esa cosa que tiene la familia... De antes, ¿viste? Era como que, ¿qué hacemos con esta niña? Sí, que se quedó sí, sí. sin papá y sin mamá, porque la mamá este, se le volaron los tapones, a la mamá la metieron, no sé, en un geriátrico y tenía 30 años. Bueno, ya una persona de, tre claro. de 20 y pico de años es vieja en esa época, ya estaba, para un geriátrico y la niñita, ¿qué hacemos con la niñita? Los traumas de los niños no eran un tema en ese momento, era bueno, ¿dónde lo colocamos? ¿Dónde en algún colocamos lado? ese niño? Bueno, era esa niñita la metemos en un orfelinato, en una escuela así, porque quién la va a mantener, sí. y, y eso que tenía familia, y después familia adinerada que la iba a visitar, pero ella se crió con las monjas, Bien. la Madre María de San José, que es eh, santa, que la nombró santa Juan Pablo, es una santa venezolana la Madre María de San José, eh, fue la que crió a mi mamá. Yo la iba a visitar cuando era chiquita. Vamos a visitar a la abuela, a mamáíta sí. Y íbamos al convento de las monjas a visitar a mamáita, que era como la abuela. Así que, y un día, bueno, se murió, se murió la abuela. Y como a los veintipico de años, eh, parece que hizo un milagro y el Vaticano la fue a desenterrar a mi abuela. ¿Y qué milagro hizo, sabes? sí una monjita que no caminaba le dijo tú cuando cumplas tantos años te vas a levantar y vas a caminar en tu cumpleaños tal mira le dijo a la monjita que no caminaba estaba inválida y esa, ese día que cumplió años, parece que la monjita se levantó como si, si tú no. hubiera caminado toda la vida. Se levantó, bueno, pegó gritos y viste, todo eso lo tiene que comprobar el Vaticano. Sí. Y una de las cosas que pasa con los santos es que cuando los desentierran, los, eh, eh, sí. los ahuman, los exhuman, <laughs> los exhuman, <laughs> cuando los sacan de ahí de la tierra, sí. tiene que tener algo que quede impoluto. Sí. Ella estaba toda. Toda. Totas. Tal cual la habían En enterrado. un cajoncito, porque encima era chiquita ella, tan bella, eh, mamahita. Sí. Estaba metida en un, ca un cajoncito muy pobre, porque ella cuidaba a los niñitos pobres. Y ellos eran muy pobres, las monjitas. Y estaba metida bajo la tierra en, una ca en un cajón de madera. O sea que tú dices, se pudrió. Claro. Y ella estaba repodrida. No. Ella estaba perfecta con la piel. Todo, todo perfecto hasta la, la rosa que tenía que tocaba su cuerpo y todas las partes del cuerpo que tocaban la madera la madera no estaba, eh, no estaba podrida, podrida cuando la abren pero cuando la abrieron claro con el oxígeno su, su claro. piel se puso negra entonces sí. le hicieron todo un tratamiento de eh, para conservarla y la bañaron de, de cera y, y la tienen exhibida en maracay y la hicieron santa ¿Y el Vaticano.? ¿Ya fue, fue beatificada? Ya Primero fue beatificada y después nombrada santa. Porque hizo, ha hecho muchos milagros, pero dos comprobables por el Vaticano. Dos que tienen que ser grandes milagros. Increíble. Sí que los milagros existen. No, no, los lo tenés en la familia. Mi abuela. Tu abuela. Vos podés ser un milagro de tu abuela también. <laughs> Así que mi mamá tiene una linda historia, más allá de de lo sufrido que es no vivir en un orfelinato donde claro. tienen que hacer reveres y donde ella capaz que claro, la vi, orfelinato la vieja usanza claro te, te portas mal te pegamos este no quiso lavar unos este unos hábitos de las monjas y ella dijo no ya yo terminé de lavar era una nena chiquita que iba a pasar a primer año de bachiller sí. Entonces, como no quiso lavar los hábitos, le dijeron: No vas a Caracas a, a estudiar. Y se quedó ahí trabajando con las monjas, daba clase de cuarto año, de cuarto grado. Y no pudo hacer la, de la secundaria rachiller. por no, no lavar esos hábitos. Por no lavar esos hábitos. Por pero Bueno, eran todos pobres. Claro. Eran chicas pobres, pero la iba a visitar la familia y después la familia, cuando que, que era una familia adinerada de una zona de Venezuela, este. La iban a visitar mucho y, y ella un día dijo, como a los 17 años, por ahí dijo: Me quiero hacer monja, porque lo único que había conocido en su claro. vida. Le dijeron: No, nah, ¿cómo vas a ser monja? Tienes que salir y, ¿Y cómo crees que salga? Me metiste acá toda la vida y querés que sea otra claro, cosa. Claro, pero ¿no? mi, mi tía Amanda, yo me llamo Caterina Amanda, sí. por mi tía Amanda, eh, la sacó del orfelinato y la llevó a vivir con ella desde que fuera monja. Claro. Le dijo: No, nah, conocí un poco el mundo, la vida. Y, después... ¿Y con el húngaro cómo se cruzó? Bueno, eso pasó como a los meses que ella salió muy, muy loquita. Sí, mi mamá. ¿Salió buscando? Muy, muy, loquita. No, causaba sensación porque mi mamá era así como que... Sí, bueno, ¿no? debe ser muy parecida... Cadera, ¿Vos ser muy parecida a ella? Sí, muy parecida, a piernona, este, cadera, así que este, se le dedicaban... Los valencianos estaban allá en Venezuela locos con esa... China, porque encima de mi mamá era así como chinita, sí. y le decían la chinita, y, y le volvía loco a toda esa gente. Y hasta que llegó un húngaro, pela pela, porque no tenía dos pesos partido por la mitad, y un día fue a lo, a lo de mi tío y le dijo: Mira, yo lo único que tengo son estas dos manos, me la llevo. Y él dijo: Bueno, si ella quiere. Y sí, como que estuvieron de novio cuatro meses, y sí. se la llevó, y ese mismo año quedó embarazada, así que. ¿Y vos sos la mayor? No, nosotros somos una familia de grandes, de gente grande, chévere. Yo soy de las más chiquitas. ¿Vos sos de las más chiquitas? De las más chiquitas. Mi mamá tiene 17 nietos, este, como 10 bisnietos. Una familia gigante. Sí, mi papá ya no está, su cuerpito se cansó. Así que... Y de, hablando de chiquita, te conocimos de chiquita, nosotros con Abigail. Sí, sí. Ahí yo fue la primera chiquita. vez que te conocimos. Claro, no me digas que tú eras chiquito porque, ¿sabes qué? Yo vi a Abigail. Que cuando venías del colegio. Sí, pero <laughs> la veía igual. ¿Y eh, este, ¿fue tu, primera, tu primer trabajo fue Abigail o ya venía haciendo cosas? No, artísticas ya venía antes? haciendo varios trabajos. Mi primer, mi primer telenovela fue una telenovela que se llamó Roberta, porque yo en realidad venía del Miss Venezuela. Sí. Yo era modelo y... Y estuve en el Miss Venezuela, en realidad era como que uno utilizaba en Venezuela, el Miss Venezuela es muy importante o era en su momento sí. muy importante, de hecho mi año hay actrices, salieron conductoras importantes, hay una conductora que es tipo Susana Jiménez que salió en mi uh -huh. año, este y yo pensé como trampolín para mi carrera yo quería ser actriz y la verdad que se me había complicado bastante porque mis padres más allá de que éramos de una carrera de una familia húngara como bastante artística en cuanto a la cocina mis abuelos eran eh, actores danzantes iban de pueblo en pueblo en Hungría en Europa así que eso estaba lindo y mi mamá cantaba en el coro de las monjitas también importante <laughs> Y arte por todos lados. Y arte. Entonces, bueno, este, eh, la verdad que uno dice, la, eh, yo decía, se me era difícil pensar en una carrera como actriz. Y dije, lo voy a utilizar. Y en todas las notas que me hacía, yo quiero ser actriz. Claro. Yo quiero ser actriz. Porque, claro, me agarraban como para comerciales, me metí en una agencia modelo, empecé a hacer muchos comerciales. La gente me paraba en la calle, yo era flaquita con el pelo largo hasta acá lacio y la gente me paraba mucho en la calle para hacer comerciales, para concursos, qué sé yo, y dije, "No, pero yo quiero hacer una linda carrera." Y bueno, ahí ya fue como que me vio, me vio un productor de teatro, me llamó para hacer una obra, fuimos en gira por toda Venezuela. Yo estaba con cuatro actores que de primera línea, que eran protagonistas de telenovelas, y me vio un ejecutivo de un canal de televisión. Y me llamó a hacer como una contrafigura del de protagonista, que fue Roberta. Mm. Y ahí empezó mi carrera artística. Primero me llamaron como para hacer un sketch, porque viste sí. que te ven como que eres medio pulposa y que se. Claro, sé yo. y daba para el picaresco. Y entonces daba para el picaresco. Yo le dije, mire, señor, escúchame una cosita. Ni en short, ni bikini, ni nada que te hizo que. Claro. Entonces, bueno, me, me dice, no, ok, ok, me llaman por teléfono. Y yo digo, bueno, ¿y qué tengo que llevar de vestuario, no? Para el sketch. Ay, mira, un chor, una bikini. Claro. Digo, me parece que hablo como japonés, ¿no? Entonces, no, al final este, yo dije, mira, la verdad que no, gracias, chao. Y yo dije, no me llaman más. Y me llamaron. Y el sketch de ese programa cómico, que era una especie de rompeportones sí. en Venezuela que era, pero fue como muy lindo, porque hicieron una cosa toda como muy, que, que como que podía ver al futuro, porque el, el actor, que era un gran actor, porque encima estaban buenos actores, no es que sí. era, era como decía Guillermo Franchela, este, buenos comediantes. Buenos comediantes de eh, Olmedo, sí. o sea, era como, y al final terminaba diciendo como recuerden a esta chica porque nunca la van a olvidar. Y la verdad que... Para Venezuela, eh, yo creo que bueno, al, al irme de mi país, este, bueno, soy profeta en mi tierra, ¿no? Porque claro. siempre saben de mí por algo que he hecho afuera, en España, o, o todo lo que he hecho acá en la Argentina. ¿Y pero el gran salto fue Abigail? ¿Vos la no bueno, sentís así? Bueno, por... claro, después me siguieron llamando para, para protagonizar una novela, fui rating, toda novela que hacía era rating, hasta que cayó Abigail, había hecho como casi dos, tres novelas más antes de Abigail. Uh -huh. Y ahí, bueno, esa sí fue la que más se vendió en toda, porque el país se paraba para ver a Abigail, salíamos en los noticieros, era sí. así como que... Y además como que la alargaron, como tenía tan buen rating, viste que eso es el abuso, eh, se alargaba un montón. Entonces claro. la gente, de hecho hoy por hoy la juventud en Venezuela, que capaz que la gente ni sabe quién es Abigail, eh, hay un dicho que dice, vas a seguir, Abigail. Como... Claro, nunca terminas. Claro. Acá, como los chalchaleros, que acá decimos que los chalchaleros nunca terminan de despedirse. Claro. Ahí Abigail nunca terminaba. Claro, ¿eh? Que era una historia terrible, Abigail, porque era una estudiante que enamoraba a su, a su profesor, quedaba embarazada y en un rapto de locura entregaba al bebé. Claro, exactamente. Todas historias que ahora no sabemos si las tendríamos en una novela, ¿no? Porque en esa época, estudiante, profesor, ya acá, ahora le pondríamos algunas. Algunos pruritos a esa historia, ¿no? Es como que todo es un poco más políticamente correcto. Exacto. No podíamos pensar en un estudiante con un profesor, ya está, como que estamos mandando un mensaje equívoco. Claro, ah, Antes pasaba en las novelas, pasaba cachetazo, pasaba. estudiante con profesor, regala claro. un bebé. Los Tenía que haber un culebrón. Los hombres le pegaban, pa, ah, cachetazo, venga. Sí. Las mujeres, cachetazo, beso, tira No, de verdad, era. Eh, tienes toda la razón. Sí. ¿Y qué hacíamos con eso? Nada. ¿Y era lo que en esa época era así? Era así, era así. Era Está muchacho. en YouTube todavía para ver, para que quiera ver. ¿Las volvés a ver de vez en cuando? ¿Te metes a verte? Mira. Yo vi una captura de pantalla eh, hace un par de días y estás igual, es increíble. ¿Tú crees? Sí, no, ¿tú no, tú no. Es, no es que lo creo, lo vi. <laughs> no, no sé si estoy tan igual. Pero alguna vez entro a ver y qué sé yo, el otro día, no sé por qué eh, alguien. Ah, me mandaron un video del Miss Venezuela y yo subí el video y alguien de, un, de una página de internet de acá eh, como que me dijo, wow, ese video, y empezó a tener muchos views sí. en, en Instagram. Y, y me dice, ¿y tienes videos de tuyos antes? Entonces le mandé toda una cantidad de comerciales que yo había hecho siendo Abigail, Lancé una, como una marca de jean, que en realidad no era mía la marca de jean, pero yo hacía todos los comerciales. Y después, bueno, todo el mundo era como que las que la protagonista del momento era la que hacía ese comercial. Como acá pasa con muchas marcas, ¿no? Sí, claro. Que la, que la chica del momento es la que hace la marca. Y van pasando generaciones y generaciones. Sí. Que hoy por hoy no sé si existe el, el pantalón, pero creo que existe pero mandé un montón de comerciales y eso lo vi se lo traté de mostrar a mis niñas pero a ella como que les da como como cosas así verme como ay vos fuiste joven como yo sí, claro. <laughs> hiciste esas cosas estaba buena por lo general nosotros no tenemos registros de nuestras madres a ese nivel nuestras madres están en nuestro recuerdos de vos hay registros fílmicos claro y viste que ahora vos fuiste, de, ¿qué saliste? Tercera princesa en Miss Venezuela. En el Miss Venezuela. Viste que ahora los concursos de belleza también están un poco cuestionados por el tema de la cosificación de la mujer, que sí, exponerla como objeto, etcétera. ¿Qué te pasa con eso? Mira, en realidad, mucho, si tú ahora me pones, yo no me arrepiento de nada de lo que hice uh -huh. de todo me sirvió. Y la cosa es que tú lo utilices bien, ¿no? Que sí. puedas este, poder tener cintura para manejar un montón de situaciones que te vienen, eh, porque en realidad tú estás vendiendo belleza. Sí. Es muy raro, Yo, encima yo me ponía, y me pongo todavía hoy por hoy para hablar en público, me pongo como súper nerviosa. Este. Y entonces es como que uno lo único que muestra es lo exterior, entonces es como muy difícil... Eh, que te vean de otra manera, entonces claro. es mostrarse un poco como objeto ¿no? en los concursos de belleza y siento que hay mucha crueldad, hoy por hoy yo no los veo bien, uh -huh. yo la verdad que en este momento, además Ponte el Miss Venezuela estaba lindo para mostrar la belleza venezolana, antes las mises eran naturales, lo máximo que podíamos hacer no sé, era subir al cerro o nos metíamos los electrodos para quitarnos un poco la celulitis, sí. la flacidez. Subíamos la montaña, bajábamos, hacíamos ejercicio. Era lo, como lo máximo, alguna que otra loca que se operaba la nariz, ¿entiendes? Era. Porque no sé. Pero ahora se operan y son como objetos, sí. se hacen. Entonces, como que yo digo, no muestras tanto entonces la belleza venezolana. Y claro. la mujer venezolana siendo tan bella entonces sí, sí. ahí es donde yo lo veo mal porque si por otro lado lo utilizas bien yo siento que a mí me me sirvió es que claro lo que pasa cuando vemos esos eh, concursos de belleza y a las participantes les permitimos solamente la belleza ahí lo que me parece es que está mal porque si sí, son mujeres que pueden tener un montón de otras virtudes que por ahí también tendrían eh, que tener la posibilidad de mostrarlas. Y si ellas quieren mostrar su belleza como virtud, también está bien. Lo que está mal es que todos los demás las dejemos solamente con la belleza. Claro, el problema no es solamente... está en los demás y también en las chicas que eh, como que también por culturalmente, uh -huh. cuando eres, viven en de países tan machistas. Culturalmente, la, la, la mujer es como que está para eso. Sí. Para ser linda, bella mujer, eh, después te casas y ya está. O sea, ah, bueno, por eso me sorprendió también lo que de recién, que le, le paraste el carro al productor que te quería poner bikini, Exacto. short y eso. Y así me pasó un montón de cosas, también un viaje a Panamá, este que nos mandan como medio organizado por la, por la organización, viste el como ir de representantes turísticos, ¿viste? esas cosas que inventan los concursos para relaciones sí. turísticas, porque en realidad era eso, mover el turismo lo, 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 en el momento en que está el concurso en el país. En Costa Rica se hacía, se hacían los concursos en, en Panamá. Y me toca viajar a Panamá en una de esas con otras mises. Y ya veías que había cosas raras, reuniones con gente o militares, de al fiestas que tú dices, porque yo tengo que venir acá. En claro. una de esas hubimos dos que nos sacudimos y dijimos, mi amor, besito, chao, agarramos nuestra maleta, nos fuimos del hotel. Menos mal que tenemos nuestras familias que, como que, y chao, y es tu decisión, sí. ¿entiendes? O te quedas en la onda esa de, no sé, casarte o... o Atrapar a algún tipo de alto mando, algún claro. político, algún militar, no sé, alguien que tenga dinero. Que hay de todo, en la Villa no, hay de Señores todo. lo sigue habiendo. Y además, bueno, ahora se están conociendo un montón de casos de actrices, muy que todos conocemos norteamericanas, por el caso este de Harvey ¿Viste? Weinstein, ¿no? De que este gran productor, que tenía comportamientos perversos de todo tipo, citándolas a reuniones en sus habitaciones de hotel. Este, bueno y haciendo este, digamos cometiendo todo tipo de abusos claro. directa o indirectamente con ellas y muchas veces ellas en la situación de es la posibilidad de dar mi primer paso en el cine o en la carrera que tenían por hacer frente a un tipo tan poderoso viste difícil. La, es difícil es porque... no además que yo creo que también a la mujer nos pasa que hay un punto en donde tú sabes este me está ¿Abusando? O sea, se está, es como que no terminas como de creer que pasaste por tan estúpida claro. en creer, porque uno va, que a mí me llegó a pasar casi un intento de violación, igual estaba dispuesta a morir para que no me violaran, pero te pasa que tú dices, no puede ser, este tipo que yo conozco. Eso fue en el trabajo. Que me quiera, ya yo había, eh, yo era ya un poco más conocida, hacía comerciales, una persona del club donde yo iba, que era conocido por mis familiares sí. y todo, este dice: No, porque tienes que hacer comerciales. No sé qué, yo hasta manejaba, o sea, yo iba a la universidad, o sea, no era ninguna tarada. Y le digo: Bueno, ok, nos encontramos. Entonces, bueno, nos encontramos en tal sitio, yo sí, dale, porque hay un casting y yo te llevo. Uno que va a pensar: trabajo. Sí, trabajo, o sea, sí, vamos. O sea, yo voy en mi auto, mi amor, y está todo bien. Ya cuando llego al lugar me dice no pero vente en mi auto y así yo te porque teníamos que subir y no hay tanto donde estacionar viste te ay y ahí como ay coño yo como que me metí en un rollo acá bueno me monto en el auto del tipo vamos subimos la colina viste Benevisión por acá esta es en la entrada de no sé qué un canal de televisión muy importante de Venezuela sí ta, ta. entramos a un lugar que era como un estacionamiento recepción de recepción Escalera, escalera, bueno. puerta, varias, habitación. No, que acá te van a, a venir a maquillar y te van a... yo, Ay, coño, Ponte cómoda, no estoy cómoda. Ah, pero quítate los zapatos. No, estoy cómoda. Pero uno no termina de creer, este, ¿este claro, qué claro. quiere? ¿Me quiere violar? ¿Quiere estar conmigo. ¿Cómo va a o sea, esto? porque no me lo dice. O sea. Y nada, terminó con pistola en mano, me sacó la fue una situación así bastante violenta. Y le dije, "Bueno, ¿sabes qué? Mátame." Porque hice con la pistola acá. Te puso la pistola en la cabeza. "Vas y me matas." Le dije, Dije, bueno, pobrecita, mi mamá, mi papá, que se van a despertar. Claro. Esto creo que alguna vez lo conté ya. Pero está bueno decirlo porque a veces uno cae por inocente y por no decirlo, o el que de repente te, te pone la manito y tú dices, o sea, no puedo creer que me... O sea, ¿por qué me pones la mano? Entonces uno lo denuncio hasta qué punto. O sea, ¿qué... ¿Qué gana un tipo calentándose, poniéndome la mano acá? O sea, claro. perdón. O sea, cuando, en qué momento pensaste que porque yo soy feliz, alegre y me puedes poner la manito acá? O sea, claro. O sea, en qué, no, ¿en qué cabeza cabe y este tipo se ve que es un enfermo, este de Hollywood, que es un enfermo sí. que dice y, y está las que la que lo hacen y se divertirán con que la seduzcan así sí. y darlo todo. No con los por... con las que lo quieren hacer no hay ningún problema, que claro. lo hagan, pero el tipo que de prepo se le mete de, 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 sale desnudo de un baño cuando supuestamente estaban leyendo un guión... Exacto, es como este tipo, pues que me tocó a mí también, esto, que por ahí vos, eh, ¿No te das cuenta en qué momento el tipo va a pasar el límite o no? Por ahí decís, bueno, ¿estoy yo siendo paranoica y me parece a mí o realmente esto está, siendo, está yendo a cualquier lado? Claro, a veces por eso, eso nos, por tenemos, ahí es difícil nos de tenemos que cuidar mucho porque las mentes son todas tan distintas. La gente actúa de manera y capaz es un tipo que te parecía súper serio, que ¿Y qué digo, hiciste? Ay, ¿Te fuiste de la habitación? ¿Pistola en la cabeza? ¿te no, levantaste? imagino. Si sí, no tenía auto, estaba montada en una colina, no sabes dónde queda Benevisión. O sea, ahí no pasa un micro ni por equivocación. O sea, el tipo la tenía clarísima. Era un hotel que quedaba frente a un canal de televisión. Sí. O sea, fue todo así como que yo tenía que salir de esa habitación con él. Y si no, claro. salía muerta. Entonces le dije, bueno, mi amor, o sea. Yo le digo, pero bueno, chicos, qué cosa. ¿Cómo a ti pero así te parece a lo a, a lo bruto o sea claro. no entonces yo dije no le voy a ganar con la de mátame porque el tipo hasta empezó a forcejear con la pistola acá y digo este mal este mal yo le digo mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a mí la verdad me encantas me parece divino pero esta manera no es la manera vamos a yo dije ajá, ajá. tengo mi amor, psicología barata ¿Te viste BIEN. y el tipo empezó a recapacitar igual me agarró me que tiró toda la cartera, tenía una bronca, extendió todas las camas. El tipo estaba y yo le decía, pero bueno, en otro momento salimos, nos vemos, íbamos al mismo club. Entonces, nunca más fue al club, el tipo claro. se desapareció del mapa. Por ahí unos amigos míos dicen que lo encontraron. Eh, yo nunca supe, pero porque lo conté en dentro de mi círculo de amigos. Mi familia nunca lo supo, porque si yo se lo contaba a mi mamá, era como que nunca más me iba a dejar hacer un casting o claro. salir. y Salí bastante airosa, eh, pero fue una experiencia muy horrible, muy horrible. Sí, sí, es que um, muchas veces da ese. Ese mito sobre el ambiente artístico y las cosas que pasan y las libertades y esas cosas, y muchas veces no es así, pero otras veces sí es así. Sí. Aunque sean y, las menos. Claro. ¿Qué sé yo? En este ambiente, y yo creo que pasa en todos, en todos lados. Sí, En el empresarial, en el, lo político, bueno, sí. sabemos también de muchas historias de políticos y. Ahora, porque están todos mezclados, la política con, con la farándula. Sí, pero básicamente donde hay una relación de poder, poder abusar de ese poder para llevarlo a otros campos. Claro. Bueno, y hay sucede. que cuidarse mucho y que se hace. Si te toca vivir esa experiencia horrible, ver cómo sale. Yo se ve que estaba dispuesta a morir en ese momento. La verdad, porque no sé cómo me salió de, de decirle, mátame. Uh -huh. Le dije así, mátame. Le dije, ¿Sabes qué? Mátame. Mira. Y el tipo así con la pistola. Así. <laughs> Ay, Dios mío, me va a matar, acá me mató. Y casi que yo creo que el tipo no me mató porque no quería matarme. No, no, pues ya era Pero que el tipo un tuviera una pistola y todo. O sea, de verdad quería violarme. Digo, me hace? Lo que pasa es que yo no sé de dónde se ve que tenía la adrenalina a full, porque el tipo no podía ni... ni o tenía que drogarme o tenía que eh, darme un culetazo. es Una cosa horrenda, o sea, sí, yo claro. creo que el tipo se imaginó que iba a ser todo fácil. Pero por si acaso tenía una pistola, por, por si, <laughs> por si no, por <laughs> si se complicaba. Qué horrible. ¿Y estuviste en España trabajando también? Estuve en España también, sí. ¿Qué en, hiciste en España? Mira, en España yo fui a trabajar con una dupla de cómicos que ellos en realidad son muy famosos se llaman Martes y 13, José M. Millán. Y por primera vez hacían un programa Los sábados a la noche en Brand time Y querían como una coconductora. Y Abigail, mi novela, era como la, no la novela que separaba España al mediodía. Y tenía otra novela que a las 4 de la tarde también se veía. Y tenía otra que pasaban, no sé, o sea, pasaban como tres novelas mías. Estaban los sábados a la noche, estaban en todas las tapas de las revistas en España. Este, y, y bueno, me querían de conductor. Así que tuve la experiencia de co conducir en Bien. España con estos grosos, haciendo sketch, o sea yo era igual una niña y, y la verdad que uno a veces no sabe cómo aprovechar mucho las oportunidades y todo fue muy loco en mi carrera, porque yo venía de ser una chica que no tenía nada que ver con el medio. A de repente ser súper recontrafamosa, mm. eh, porque cuando entré en la televisión también estuve tres meses o dos meses haciendo Roberta, eh, me, a, a la par me daban clases de teatro, eh, como decir Norma Leandro, era, me habían becado en la escuela de ella y ella era la que me estaba preparando. Me preparaba para ser la protagonista de la próxima novela del canal Radio Caracas Televisión. Y fui la protagonista que, reventó, o sea, todas esperando, todas las actrices que estaban en fila, como corresponde, y de repente viene esta, claro. ¿quién es esta? Y para mí fue como, para mi gusto fue bastante rápido, eh, igual creo que con el tiempo lo supe este, aprovechar, no, no, no me gusta claramente. mucho esa palabra. Pero si sí, la, la lo convertiste en, convertiste el éxito de un momento en una carrera en lo una cual carrera a veces no siempre sucede sucede claro. a veces sí a veces no pero bueno imagínate estando en España la cantidad de personas que yo conocí con las que estuve con las que eh, con las que me senté a comer que ni me acuerdo los nombres o sí, sea bueno. eh, Almodóvar eh, eh, estar en la casa de Miguel Bosé estar eh, que me llamara Rafael y me diga Caterín, hola, ¿cómo estás? Yo digo, ¿Quién es? Rafael, el cantante. Rafael, el cantante. ¿Y qué quiere? No, que queremos invitarte con mi señora a que vengas a comer a casa, comer mis hijos son fanáticos de tu novela y queremos que, que veas. O sea, mi amor, va a tener que hablar con mi manager. <laughs> o sea, perdón. Bueno, no, igual yo creía que era una broma, porque Rafael, el cantante, llamándome a, a mi teléfono particular en la casa que tenía alquilada en Madrid, entonces era como que no. Era y bueno, después estaba yo en la casa de Rafael comiendo, este estar con, con, los, con los flores en, en las tabernas donde. Sí donde hacen su flamenco. Flamenco y viste Rosario, a todas las conocía, una, una todas las flores, rusa de celebridades, ¿viste? claro, o de repente estar montada en un coso de llegar a la feria de Sevilla con, con Aznar y que saliera la tapa de, de, del ABC Abigail versus Aznar, que era el pre, el, el candidato para sí. presidente. Era el próximo iba a ser el próximo presidente popular. que se perfilaba. Y era, o sea, la gente se alborotaba, era conmigo y con él, entonces era así como que todo fue muy loco, muy rápido y bueno, este, siento que esa época fue loca, pero bueno, después me asenté, por suerte. Y eh, bueno, llegaste de Argentina a España, Venezuela, también Abigail llegó a esos países increíbles, que no, no, por, como Natalia Oreiro, que en Rusia es una claro. sensación, ¿te pasó de eso, de, de repente estar en un rincón del mundo...? que no podés entender qué haces ahí, de repente sos una celebridad, tuviste esa, ese sí. viaje también. En realidad lo que me pasó fue que yo de repente fui a Hungría y, y estuve por Europa con mi papá, digamos los tres, yo era, no en todos los países, tampoco era masivo en Europa sí. las telenovelas latinas, este, capaz que en Italia, pero tampoco, porque las pasaban en canales más pequeños. Eh, pero de repente estar y que se bajaran un, un micro de, no sé, japoneses, orientales, y que yo, papá, por favor, háblale, pregúntale que de dónde son, porque era como que yo quería saber, y, pero no, creo que ni hablaban inglés, eran, no sé, me imagino que lo, lo verían en, no sé, China, sí. mis novelas o sea porque Rusia es como que uno okay entiende y más que todo la, claro. a mí me vieron mucho en Rusia eh, con Rebelde Güey, ya ah, con la mira. novela de acá con las novelas de acá te ven mucho y Cris Morena sí. así que de Rusia tengo un montón de, de seguidoras y te escribe gente sí, de Rusia permanentemente. ¿y eso? yo tenía un baúl lleno 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 de cartas que bueno tuve que hice así como una pequeña selección y bueno las quemé porque dicen que las cartas hay que quemarlas. Sí. Así que hice todo el ritual de, de quemar las cartas. Mirá, este, el correo de fanáticos. Y corre, correo de fanáticos, pero igual ya se me está llenando otra vez el baúl. No te puedo creer, sigue escribiendo, sí. La gente sigue escribiendo por carta. A muchas, muchas en Rusia siguen escribiendo mucho. No te puedo creer. Sí. Y también las fans, cuando no tienen cómo comunicarse, que son Ponte de Córdoba o, o, o son de Chile. Te mandan, saben que estás en la radio y el, a, radio. a la radio me llegaron muchas cartas. Claro. Que hoy por hoy las, las conservo porque digo, esto no me va a pasar ya como antes tan seguido. Además que yo todos los diciembre mandaba tarjetas de Navidad a todos mis fans. Todo el que me escribía, recibía. No, mira qué lo buena. Y hacía yo personalmente. Qué buena celebridad, qué sí. prolija. <laughs> sí. Bueno, Venezuela? soy muy trabajadora y Está yo bien. creo que eso me ayudó un montón. Sí, claro. Eh, Extrañas Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Extrañas Venezuela? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Y lo extraño, pero sobre todo uno extraña los afectos, ¿no? Y, y el día a día, el poder estar con mi mamá, con, con mis hermanas, los cumpleaños. Cuando era el Día de la Madre, yo decía, ay, Dios mío, vino el Día de la Madre, qué tortura esto, el Día de la Madre. Porque yo, yo era mamá, pero no podía celebrarlo del todo claro. feliz, porque no estaba con mi mamá. ¿Y ellos cómo están viviendo todo lo que sucede allá? mira es tan desconcertante no lo que pasa en Venezuela sí. porque esto en realidad no es un yo creo que ni siquiera es un régimen dictatorial es realmente eh, estamos Venezuela fue secuestrada por una banda de delincuentes asesinos que eh, se asociaron al narcotráfico y y no los podemos sacar de una manera democrática. Este, y va a correr mucha sangre el día que estos hombres se vayan. Porque ellos saben que eh, si salen del poder van a morir. Van a morir porque han cometido muchísimos delitos. Eh, han matado gente. Han dejado morir a un pueblo. Han destruido todo un país. Entonces. Ni siquiera se les puede llamar ni siquiera dictadura, comunismo, ni socialismo, no son. Un con. Es un Esos, absolutismo. Es un absolutismo de delincuencia, porque son delincuentes. Y el venezolano tiene que sobrevivir. Entonces, muchos venezolanos se adaptan, cumplen leyes. Ahora lo que pasó hace poco con las elecciones regionales de, de, de gobernadores están. Yo siempre apuesto, viste, yo tengo la esperanza de que Venezuela va a salir adelante. Este, pero yo creo, porque uno es demócrata. Sí, claro. Y uno quiere respetar al otro, quiere respetar que tú piensas distinto. Y que te gusta eso que dicen esto, porque dicen cosas de ay, qué bonito. Yo también quiero que todo el mundo coma, yo también quiero que todo el mundo tenga salud, yo también quiero que todo el mundo tenga este, seguridad. Pero si el pueblo se está muriendo y vos estás. Enriquecido, si tus hijos y los hijos de tus hijos estudian en el exterior, este, no, no puedes engañarte, no puedes engañarte, no puedes tener tantas riquezas. Mira, Venezuela es una, un pobre país rico, y yo creo que esa es la maldición de mi país: el petróleo y, y tantas riquezas minerales, porque no solo tenemos petróleo, tenemos oro, bauxita. Este, tenemos un montón de, de riquezas minerales inimaginables. Sí, a veces eh, es una maldición estar parado sobre un cofre de oro porque sabes que no claro. necesitas mucho más. Claro, y, y es manipulado por otro. Y si tú tienes todo esto y esto lo vamos a hacer así. Y entonces no les importa la, el aparato productivo que ha sido destruido. Venezuela, nosotros, ok, siempre importábamos. Eh, Cosas, muebles, qué sé yo, pero la comida. En Venezuela había de todo: frutas, verduras, este, trigo, eh, maíz, cebada. O sea, una tierra súper fértil. O sea, imagínate que seis meses llueve y seis meses no llueve. O sea, es trópico. Uh -huh. O sea, es una tierra bendecida. Y el cambio de la posición de Argentina con respecto a Venezuela, todo el, digamos el, el gobierno anterior que tanto apoyaba eso y ahora que haya un cambio. ¿Es algún tipo de alivio eso? Eh, ¿Te genera algo? ¿Te genera alguna alegría, alguna esperanza? Mira, lo que pasa, a mí me por supuesto que me, me creó alivio, ¿no? Porque este, necesitábamos tener más aliados y mientras más personas en el mundo se den cuenta de la crisis que está viviendo Venezuela y el horror que se está viviendo en Venezuela, va a ser mucho mejor, porque los países no van a seguir siendo cómplices ¿no? de esta manga de delincuentes, como pasaba con eh, el gobierno anterior, pues, que les vendieron un, un modelo, les vendieron un, una franquicia, los castrocomunismo, sí, sí. el Castrocomunismo, y le dio instrucciones, tanto a Venezuela como a Argentina, como a Ecuador, eh, Bolivia, y dijeron: Ustedes, para lograr esto, para que su pueblo. Nunca muera de hambre. Ustedes van a estar siempre, tienen que hacer esto y esto y esto. Pero hay oposiciones, después hay otros intereses, empiezan a meterse en cosas tan oscuras como asociarse al narcotráfico. Entonces ya cuando se les va de las manos, es como que tienen que seguir la rueda, porque es una rueda que no para. Y si paran, terminan muertos, porque esto tiene que ver con las mafias, con, eh, es muy oscuro hablar de Venezuela. Este, y no poder mencionar este, o no mencionar esto. Es que Entonces, empieza con un discurso que se supone que es para mejorar tal y tal para cosa el... para el pueblo, pero en realidad es cómo conservar el poder. Claro. Es una escuela de cómo conservar ilimitadamente el poder. Esa es, Está yendo, eso es la, la, la lección final, digamos, que terminan aprendiendo. Exactamente. A Venezuela, yo te digo, eh, Venezuela. Este, le dieron todas las instrucciones y, y fueron a, a cabalidad. Fíjate estas últimas elecciones. Si tú me dices que un pueblo que tiene que se está muriendo de hambre, que come de la basura, que hay una parte de la población que no y que y que sigue enriqueciéndose empobreciendo al pobre uh -huh. porque no le queda otra, porque el que ya tiene un poquito, imagínate que el cambio, el dólar blue está a 20 mil y el dólar oficial, 10 bolívares, 10 a 20 mil. O sea, imagínate el negocio que hay y mucho que tú dices, bueno, yo como que transo un poquito y si te doy unos dolaritos me compras, me das unos sí, dolaritos a 10, claro. entonces yo... Los vendo, yo quiero ser honesto, pero, o sea, es muy difícil en mi país, hoy por hoy, yo creo que ser honesto. Todos los que están en mejores posiciones, hasta los mismos restaurantes que tienen comida, deberán transar este, con, con las mafias, uh -huh. con las mafias. O sea, ya esto es una rueda, va a ser muy difícil. Y si tú me dices que un gobierno así ganó estas elecciones este, por derecha, o sea, la verdad que cualquiera que crea esto, yo creo que es estúpido.

En mi país hoy por hoy, yo creo que ser honesto. Todos los que están en mejores posiciones, hasta los mismos restaurantes que tienen comida, deberán transar este, con, con las mafias, con las mafias. O sea, ya esto es una rueda, va a ser muy difícil. Y si tú me dices que un gobierno así ganó estas elecciones este, por derecha, o sea, la verdad que cualquiera que crea esto, yo creo que es estúpido. Es estúpido pensar que este gobierno no manipula las elecciones. Ninguna dictadura eh, gana, eh, pierde elecciones. No, claro. que, y además, no es eh, el, la, el, no es quien vota, sino quien cuenta los votos. O sea, ¿cuánto vamos a votar? Bueno, sí, somos 5.000, 6.000, pero ¿quién los contó. Sí. Y ahí hay una desgracia que le tienen preparada la última paila del infierno a la a la. Ahora se me fue el nombre. Bueno, pero es y Lucena, que es la presidenta del CNE, sí. que supuestamente es un eh, organismo independiente. El Consejo Nacional Electoral. Claro, el Consejo Nacional Electoral. Supuestamente ella es independiente de, de, sí, sí, bueno. del gobierno, pero no sigue instrucciones. Bueno, de hecho la vista es dando, cuando la ves dando los porcentajes tal gobernadora 59% 44 mil votos y el de la oposición eh, con el 42% con 315 mil votos 44 mil es 59% y 315 mil es 42% ah no me da la cuenta no, me no, da. no, no, no y no, así no, como me esa 20 mil equivocaciones mientras que decía los porcentajes porque eh, es como demasiado son muy descarados, pero bueno, nada, si yo sigo teniendo esperanza y si mi país lo requiere, yo voy a seguir estando para ellos y para seguir difundiendo este, democracia y, y que Venezuela vale la pena. Me imagino, porque además me imagino que es la preocupación de que tu familia esté ahí, que debe haber cambiado mucho la vida cotidiana de cómo vos la conocías a lo que es ahora. Y ¿O sí? no? Sí, ya mi familia, bueno, imagínate, o sea. Hasta ver a mi mamá como con 10 kilos menos, o sea, decir, y que o la veas cocinando las arepas y que las arepas las haga aguadas porque no quiere echarle tanta harina. Eh, son cosas que tú dices, la ves, la ves como en la cosa de, no, y si antes se tomaba, yo digo lo del café siempre lo cuento porque yo. Recuerdo mucho a mi mamá tomando en el día varios cafés con leche. En casa de mi mamá café con leche, con bastante espuma. Y es algo que... Un café, un café, en casa de mi mamá. Y ya ahora me lo imagino porque leche no hay. Entonces tomando un cafecito eh, con la poca leche que hay. ¿Entiendes? Y esas cosas no te das cuenta porque el ser humano para sobrevivir te adaptas. No, nos vamos acostumbrados. Acá un poco lo vivimos. Claro. Te vas acostumbrando, aunque sean cosas como el tener dos dólares, que nosotros también lo vivimos, no con tanta distancia entre uno y otro, pero de repente un día estaba naturalizado y otro día se naturalizó que hubiera candidatos que sabíamos que no iban a asumir los lugares para los que estaban siendo candidatos. Claro. Entonces, ¿cómo naturalizamos eso? De repente todos estábamos discutiendo, existían las candidaturas testimoniales y nadie dijo, no, che, ¿cómo? pará. ¿Cómo que estamos discutiendo que exista esto? Esto no se discute, no No puede existir. Y sin embargo, de a poquito, cuando las cosas, este, es el famoso cuento de la rana, que si la metes en agua fría y la vas calentando, se termina muriendo, pero si la tiras en agua hirviendo, va a saltar y va a sobrevivir, porque si de a poquito van sucediendo las cosas. Claro, es como que no, nos fueron ingrupiendo y va a pasar, no, y esto va a ser Cuba. No, como hace Cuba esto, no, está loco. Internet, mira, ahí estamos. ¿Y lo que pasa en Venezuela te da vueltitas en la cabeza cuando te vas a acostar cada noche? ¿Tenés un recuerdo para ellos? ¿Te preguntarás cómo estarán? Siempre, siempre. La verdad que sí, porque eso es como algo que yo digo, uno no va, a, ay, como a, nunca voy a acostumbrarme y a, a dormir en paz no sabiendo que tengo todo un pueblo que quiero que está sufriendo y que está muriendo y yo estoy acá y tengo comida y tengo una familia y mal que bien, estamos echando para adelante porque estamos buscando ser demócratas y tener itinerancia en el poder y, y la peleamos y se dicen las cosas en televisión. Y si alguien cierra un medio, acá se arma un quilombo, ¿eh? como dice. Claro. Eh, y allá se cierran los medios, se trancan, no hay papel para imprimir los diarios y empieza a pasar, a pasar, a pasar y todo lo empezamos a naturalizar. Así que me acuesto siempre pensando en mi país. e